Esta iniciativa, este programa, nace dunha preocupación que tiñamos no Concello de Poio por crear espacios saludables e tamén por apoiar os sectores económicos, pensando sobre todo nas pequenas empresas e nos autónomos, que sempre son os que máis dificultades teñen. Somos profesionais que estamos asesorando en temas moi importantes para os negocios, trasladando a toda a cidadanía esa seguridade e cercanía, con linguaxe tranquila e con linguaxe clara. Desde los 16 hasta ahora mismo siempre estuve trabajando en vivero, nunca he cambiado de profesión y llevo toda la vida. Fue un proyecto que empezó de una forma y fue vivo, fue evolucionando, me fui adaptando a la clientela, también fui escuchando a la casa, viendo lo que pedía la casa. La relación que tienes con los alumnos al final del proceso, pues yo creo que es más importante incluso que la obtención del propio permiso. Pasan los años y siguen volviendo los alumnos. Y tienes que automotivarte, no puedes esperar que el cliente te motive o que el negocio te motive, tienes que automotivarte. Cualquier cosa que quiera el cliente hacer en su jardín, pues nosotros lo haríamos sin ningún tipo de problema. Casi 30 años formando conductores aquí alrededor y bueno, nuestro objetivo siempre ha sido convertirnos en un referente en nuestro sector. O Selo intenta tamén poñer en valor o noso comercio, potenciar o consumo no propio concello, poñer en valor o comercio local, establecer pois unha certa relación entre a veciñanza e o comercio de proximidade. Tamén hubo unha campaña de publicidade asociada a este proxecto. Crear entornos seguros e de trasladar esa imaxe de confianza aos turistas e aos potenciais visitantes. Pues el 13 de marzo estaba en la autoescuela y estabas con la radio puesta escuchando lo que iba saliendo. Teníamos unas bodas de oro, haciendo verdaderos números para encajar las reservas. Hasta que empezó a sonar muchos mensajes en el teléfono, pusimos la tele y como en las guerras. El miedo era las prácticas, a poder garantizar la distancia de seguridad. En las aulas tenemos un local grande, las aulas, tanto este centro como otro centro que también tenemos, es amplio. Y hablando con la gente que está haciendo el proyecto Poio Confía, pues la verdad, me ayudaron muchísimo en saber lo que es verdad, lo que es mentira y cómo actuar, cómo puedo hacer, cómo mejorar. El protocolo que tenemos, bueno, pues hemos decidido plastificar el volante, plastificar el pomo de cambios, la palanca del freno de mano. Es que hay veces que estás tan saturado que necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer. Entonces, pues que alguien te mande un mensaje a la 1 de la mañana diciendo, mira, ya está aquí el BOE. Te lo mando resumido, vale, está, pues ya está. Eso no hay dinero que lo pague. Que la administración, y sobre todo la administración más cercana que podemos tener, pues a nivel municipal, se implique con los negocios, al final es que es bueno para todos. Me di cuenta que Poio Confía también es asesoramiento, formación, ponernos en contacto con otros compañeros. Es un proyecto mucho más interesante.